En Guatemala el movimiento de mujeres indígenas expresó este lunes su rechazo a la discusión en el Congreso de una reforma de ley de reconciliación nacional que supondría la amnistía para los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil. En un comunicado el movimiento que aglutina a 80 organizaciones de mujeres dijo que está preocupado por la eventual aprobación de la ley 5377 que beneficiaría a los culpables de delitos de lesa humanidad, genocidio tortura, desapariciones forzadas y violaciones de los derechos humanos. El Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno es conmemorado este lunes por sobrevivientes, familiares, organizaciones indígenas y campesinas con una marcha en la que el mensaje principal es no a la amnistía que algunos diputados pretenden forzar a aprobar. Con dedicatoria a ex militares ya condenados a penas de cárcel o que enfrentan procesos judiciales. La manifestación es un homenaje a los más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y las 663 masacres documentadas y atribuidas a las partes del enfrentamiento interno. Un total de 59 inmigrantes fueron detenidos cuando ingresaron de manera ilegal a Honduras con el fin de llegar a los Estados Unidos. De este número, 45 son de origen cubano y 14 son provenientes de Haití. Las autoridades del país centroamericano reportaron que los indocumentados viajaban en un autobús del servicio interurbano cuando se procedió a su detención en la aduana de Guasaule, fronterizo con Nicaragua. Al no tener papeles para el tránsito legal a través de Honduras, los inmigrantes fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el departamento de Choluteca, donde se tomará la decisión de permitirles cruzar el territorio o regresarlos a su país de origen. El presidente electo del de Salvador, Nayib Bukele, denunció actos de corrupción que estaría cometiendo el saliente partido de gobierno de izquierda por presuntas contrataciones amañadas de funcionarios del Ejecutivo. En su cuenta en Twitter expresó que viceministros pasándose a régimen de salarios, subsecretarios pasándose a técnicos, jefes cambiando de nombre sus cargos, licitaciones a último momento, contrataciones evidentemente amañadas. Este domingo el presidente electo de El Salvador aseguró que nunca había visto tanta corrupción sistematizada, acelerada y descarada. Esto debido a que, según él, funcionarios del saliente gobierno y que no mencionó, habrían cambiado a otras plazas permanentes en ministerios y así continuar siendo empleados del gobierno cuando Bukele asuma el poder en junio próximo. La esposa del director del canal 100% Noticias en Nicaragua, Verónica Chávez, exige respeto a los derechos humanos de su esposo, el periodista Miguel Mora. Su esposa denunció en la sede de la Comisión por Derechos Humanos que el periodista Miguel Mora está privado de su libertad, pero no de sus derechos, y desde que fue trasladado a la cárcel, la modelo no ha podido visitarlo. Miguel Mora está en huelga de hambre y su estado de salud es delicado. Conocimos que ayer el eurodiputado que coordinó la misión que vino a Nicaragua en enero pasado estaba pidiendo que se le otorgara casa por cárcel y también pasado mañana inicia lo que llaman una negociación. ¿Cómo se sitúa usted frente a esta negociación como esposa de mi Pues yo, todo lo que sea, ¿verdad?, negociaciones, diálogo, y lo, como le quieran llamar. Que sea por el bien de Nicaragua, pues obviamente yo creo que todos estamos a favor en cuanto a que, a que haya un acercamiento para ver cómo se saca adelante el país, pero no debe de haber ninguna negociación ni ningún diálogo si los reos políticos no están fuera. Y todos tienen que estar fuera antes de eso. No es una... Y en Panamá, el Servicio Nacional de Migración informó que implementará la nueva modalidad del sistema de visas electrónicas para agilizar los trámites migratorios a turistas de 27 países alrededor del mundo. El Servicio Nacional de Migración de Panamá señala que el sistema estará disponible a partir de este martes 26 de febrero y que el mismo fue probado durante la Jornada Mundial de la Juventud en unos 1.132 jóvenes de forma exitosa. Los extranjeros podrán solicitar sus visas en línea mediante un formulario en la www.migración.gov.pa. La revisión de estas peticiones estará a cargo de funcionarios del Ministerio de Seguridad, Migración y de Relaciones Exteriores que trabajarán de manera conjunta en una nueva oficina interinstitucional.